Hola, hola amigos del periódico El Sol. En el marco del Festival de Cóctel que se realizó del 29 de agosto al 4 de septiembre, queremos explicarte qué es el cóctel cartagenero. Pero no antes de invitarte a que conozcas el mejor lugar y club de playa de Cartagena de Indias, donde podrás probar los mejores cócteles y ceviches hechos con manos cartageneras. El muelle está ubicado en El Laguito, un barrio turístico y residencial, donde podrás disfrutar de las delicias de la ciudad de Cartagena, la playa, frente a un bello atardecer. Primero empecemos con qué es el cóctel. Es un plato frío servido como aperitivo o entrada, preparado con gambas o camarones hervidos y pelados, usualmente con especias, jugo de limón, alguna salsa o una variedad de verduras, como lechuga, aguacate, tomate o el famoso cilantro. También lo puedes encontrar mezclado con otros mariscos, como es el pulpo, el chipichipi o tentáculos. Y es por esto que es tan delicioso. En esta primera edición del Festival del Cóctel trabajaron más de 13 negocios que estuvieron ubicados en una de las plazas del centro histórico que se llama Plazoleta del Joe. Fue la oportunidad perfecta para que propios y visitantes se deleitaran con la mezcla de sabores tradicionales.